Bienvenidos amantes del multiverso. ¿Te has preguntado cómo los superhéroes pueden viajar a través de diferentes universos y líneas del tiempo? La física cuántica es la respuesta. En este video te explicaremos cómo funciona el multiverso, exploraremos el experimento de la doble rendija y la superposición cuántica, y cómo esto ha inspirado a las películas. Películas como Bill and Ted, Excellent Adventures, Back to the Future, Spider-Man, Spider-Verse, About Time o Everything Everywhere All at Once o Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Han jugado con la idea del multiverso y futuros alternativos o paralelos. El multiverso es la idea de que hay múltiples universos paralelos con infinitas posibilidades, incluso versiones alternativas y diferentes de nosotros mismos. Un concepto de la física que ha sido explorado en muchas películas y series populares. En resumen, la idea del multiverso es fascinante, porque sugiere que puede haber muchas versiones de nosotros mismos y muchas posibilidades diferentes para el universo en el que vivimos. Esto surgió de la física cuántica, que es la rama de la ciencia que se ocupa de las cosas muy pequeñas como los átomos y las partículas subatómicas. Uno de los fundamentos teóricos de la idea de los multiversos es la superposición cuántica. Es importante tener en cuenta que esta idea sigue siendo una teoría y no está respaldada por evidencia empírica directa. Ok, básicamente, la superposición cuántica sugiere que las partículas pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo. De acuerdo con la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, cada vez que una partícula se encuentra en superposición de estados, se crean múltiples universos en los que la partícula existe en cada uno de ellos en los estados posibles. Para entender mejor esta, vamos a hablar del experimento de la doble rendija. Este cambió la forma en que pensamos sobre el universo y nos permite observar la superposición cuántica. Este consiste en enviar partículas subatómicas a través de dos rendijas muy cercanas, escogiendo estas de manera aleatoria, para después dirigirse a una pared. Imaginemos como pelotas. Podrían ir por el lado izquierdo o por el lado derecho, a través de la rendija, y luego golpear la pared. Un montón de ellas pasarían por la rendija derecha o por la izquierda. Entonces verías en la pared trasera un montón de estos golpeando a la derecha o la izquierda. También se coloca un detector de partículas para medir la posición de los electrones. Se observa que estas atraviesan las dos rendijas y producen patrones de interferencia en la pantalla, como si fueran ondas. Es decir, se observan zonas de mayor y menor intensidad de partículas, como si fueran crestas y valles de una onda. Lo curioso es que este patrón de interferencia se produce incluso si se envían partículas de una a través de la rendija, lo cual sugiere que cada partícula subatómica no tiene una posición definida hasta que se mide su posición. En otras palabras, cada partícula se comporta como una onda probabilística, que tiene una probabilidad de llegar a un punto en la pantalla determinado por la interferencia de ondas de las dos rendijas. Esto sugiere que las partículas subatómicas tienen un comportamiento dual, que se puede entender tanto como onda como partícula. Luego, el físico ganador del premio Nobel, Richard Feynman, dijo: esperen un momento, ¿y si tuviéramos una tercera rendija, una cuarta o una quinta? Efectivamente, verías un patrón aún más complejo en la parte posterior, como si el electrón estuviera pasando por los 4 o 5 al mismo tiempo. Se dio cuenta que si siguen haciendo rendijas, en algún momento la pared con todas las rendijas desaparece y se convierten en el espacio vacío, a través del cual la luz y la materia viajan de todos modos. Viajan a través de todo, toman todos los caminos y en todo momento. En realidad es una analogía perfecta con el título de la película, Todo en Todas Partes y al mismo tiempo. Así es exactamente como funciona el universo. En la teoría de la relatividad general de Einstein, el espacio y el tiempo se consideran como una entidad unificada llamada espacio-tiempo, por lo que la superposición cuántica es la superposición de un número infinito de espacios-tiempos, haciendo que todo ocurra al mismo tiempo. La próxima vez que veas una película con la idea del multiverso, recuerda que la física cuántica es la que inspira esta idea. Solo espero que en alguna de estas versiones yo esté disfrutando de unas palomitas en este momento. Mantengámonos curiosos y sigamos explorando el mundo de la ciencia juntos. ¡Suscríbete! Si quieres conocer a tu yo de otro universo, suscríbete.